Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar, y hoy terminaremos este Matamarcianos, si es que lo he escrito bien la versión de carga, de 1986, también conocido como Batalla Espacial, como pone aquí arriba, de Manhattan Transfer. Echémonos a temblar. En lo que viene a ser el número 542 de la serie de juegos para MSX, en este juego que tiene 3 niveles de dificultad, o más bien es algo así como lo de, por ejemplo, lo que os comentaba no hace tanto de Hero, de Activision, que era más bien empezar en X fase, pues esto algo así también parecido. Es decir, aunque juguemos en el nivel 1, alcanzaremos el nivel 3 a base de ir pasando pantallas. Cada fase está dividida en 2 partes y cada fase es una vuelta completa al juego, lo cual el nivel 3 es como si empezaras en la pantalla 6, digamos. Así que no. Bueno, esta es la primera oleada, la oleada de los 100 marcianos, que es como la llamo yo, que en la cual sí son muchos marcianos, pero solo dispara el que va de primero. Es decir, da igual cuando haya aparecido, solo va a disparar el que va delante. Y ese es con el que más cuidado tenemos que tener, evidentemente, y con el que tenemos que fijarnos para esquivar los balitebocos estos que nos lanza estas balas. Bueno, como os decía, pues eso, otra roña made in Manhattan Transfer. No me acuerdo cuánto valían exactamente estos juegos, pero eran caros, seguro. 500 pesetas ya era un juego caro para uno de estos de Manhattan Transfer. Ya veis aquí la acción que tenemos en pleno 1986, recordemos, en pleno 1986, o sea, Konami andaba ahí con el Nemesis y Manhattan Transfer con el Matamarcianos. Había diferencia. Aquí el pingüino este volador o lo que sea esto, pues eso, llega el marciano gordo y si le apuntamos bien, le damos en toda la boca, pues lo matamos. Ahora nada, ¿qué pasa? Que cambia de color. Estamos en lo que sea la pantalla 3, segunda vuelta, y vuelve a ver el ataque de los 100 marcianos, que solo dispara el que va en cabeza. Y dispara mucho, eso sí. Eso se lo tenemos que reconocer. Dispara mucho, sí señor. Para ser uno solo, parece que son varios los que disparan, pero no. Solo es el de adelante. Pues nada, matar, no sé si son 100, no los he contado, evidentemente, pero yo le llamo a los 100 lo típico, porque es un número icónico, digamos. O sea, a lo mejor luego no son 100, que son 48, pero queda más bonito llamarle la oleada de los 100 marcianos. Y que sea un juego de Manhattan Transfer, aparte de prácticamente, digamos, asegurar que el juego va a ser cutroso, pues también nos va a asegurar prácticamente que vamos a tener sección de kiosco, pero ya sabemos, en sección de kiosco emplean public reportaje, es decir, Manhattan Transfer escribiéndose un juego de Manhattan Transfer y intentándolo hacer pasar por ejercicio de como decía yo, vamos, hacerlo pasar como que están siendo imparciales, ejercicio de imparcialidad. No he leído todavía los artículos que voy a leer, que vamos a tener después en la sección del kiosco, pero es que da igual, o sea, es que ya sabes lo que va a venir, es que ya lo sabes. Y ahora son rojos, mira, son rojos, qué bonito. Pues nada, lo típico, si hay que tal, pues quien quiere buscarle más vueltas a la cosa, pues nada, a esperar a que se repitan los colorcitos de los bichejos estos de la oleada de los 100 marcianos. Eso, que queda muy épico. Queda como muy épico. Que no sé cuándo sucede exactamente eso, pero teniendo en cuenta el número de colores del MSX, pues puede ser unos cuantos. Que hombre, que son 16 colores, vale. Bueno, del 0 al 15, sí. Y empezamos con el verde claro. Es el primer olor que hemos tenido. Vamos a ver el verde oscuro, lo vamos a ver, pero no vamos a volver a ver el verde claro. Esto llega un momento en el que digamos que esto va muy rápido. Esto va a ir muy rápido. ¿Veis cómo dispara el marciano gordo este? Pues imaginaos dentro de unos niveletes. Bueno, pues nada, pantalla 4, vuelta 4, ahí vamos. Ya veis ahora que rápidos van, pues imaginaos, hay que darle 15, hay que pasar 15 veces el juego. A la velocidad que pueden llegar a ir, vamos, en plan, bueno, Fórmulas 1 no, peor, vamos, esto ya, vamos a ver, acordaos que en las primeras vueltas ya les costaba llegar a la segunda línea y ahora hemos visto marcianos en la quinta línea, o sea, que va bajando más por líneas, ¿sabéis? Pues la quinta, sexta línea. que antes era impensable la velocidad que iban, pues eso. Y esto cada vez va a más, y es la cuarta vuelta, que no es la 15ª ni nada parecido, ya lo veo, estoy pantalla 4. Cada pantalla dividida en dos partes. Antes creo que he contado como pantalla tercera después de matar al Marcelo Gordo, pero vamos. Hablando del Marcelo Gordo, bueno, hay que darle en toda la... Mira cómo se mueve ya el desgraciado, como para acertarle. Mira. Y hay que acertarle en la boca, que no vale darle ahí en cualquier lado. O sea, que esto ya empieza a ser... Está pasando de ser un ejercicio de puntería a un ejercicio de chiripa. Directamente. Porque esto ya, con la cadencia que tenemos, pues... Que no, esta bala va muy rápida, pero... que hay una en pantalla, ¿no? Hombre, estamos dando ahí bien. Pasa que encima se recupera, claro. O sea que esto empieza a ser un ejercicio de chiripa, pero auténtica. Como digo, nuestras balas van rápidas, pero ya veis que realmente por muy rápidas que vayan las balas, pues... Pues eso. Pues eso, que viene otra oleada. Ahora los amarillos, mira qué bonitos. Mira cómo corren, cuarta línea. Bueno, lo hemos matado, venga. El de la cuarta no pasa. Y eso, así que... Yo creo que la sección del kiosco puede ser verdaderamente interesante en esta ocasión. Sabiendo que... Sabiendo los precedentes que tenemos, pues como digo, puede ser una sección extremadamente interesante en esta vez. No creo que llegue a los límites del Barnabasket. No creo que llegue a los límites del Barnabasket. Pero tampoco yo lo firmaría. Vamos, tampoco apostaría. Porque ya sabemos que aquí esta gente en cualquier momento te puede sorprender. Mira, aquí están los de verde oscuro que tanto anunciaba. Pues porque ya te puede sorprender. Y eso, esto es todo el juego. No tengo nada más que comentar, señores. No tengo nada más. Solo que eso, compadezco enormemente al que tuviera la mala suerte de comprarlo en su momento. Que esto se vendía, ya digo. A ver si pone el precio. Y si no, a ver si lo busco en las revistas. Seguramente lo anunciarán. Evidentemente tienen que aprovechar que comenten el juego y lo van a poner bien. Ya digo, yo ya anticipándome con lo que van a decir. Es que se vuela la lengua. Y supongo que algún anuncio va por ahí. Y miro y os comento el precio. Pero vamos, era... No llegaba... Creo que no llegaba... Bueno... Creo que era algo más barato que un juego comercial. Tengamos en cuenta que es el 86, con lo que un juego comercial de caseta andaría sobre las 2.400, 2.100, 2.400 pesetas. Antes de la bajada, pues este juego creo que era un poco menos, pero tampoco una cosa que digas, ¡oy, qué barato! Pero vamos, como digo, no me quiero aventurar ni adelantar lo que es una sección del kiosco tan prometedora. Bueno, el Marciano Gordo, que además de fanegas cada vez es más resistente, ¿ves? Ahí ves, la que le estamos liando, la que le estamos dando, y el tío venga que aguante a soltar, y cada vez suelta más, y cada vez deja menos hueco. ¡Epa! Mira, mira, ole, ahí me ha anticipado. Ya veis que tío, digamos que estaba anticipando los Danmakus, poco menos. Ya llega un momento, bueno, no llega tanto, pero suelta un buen nivel de balas. O sea, esto no es lo normal, pero bueno, también deja bastante hueco entre balazo y balazo. ¿Qué se le va a hacer, hombre? ¿Qué se le va a hacer? Y al final, ya como os decía antes, pues esto acaba siendo un ejercicio de suerte, más que de puntería. Con lo cual, aún encima se acaba volviendo más coñazo todavía el juego con esto de esta desesperación de me voy para aquí, me voy para allá y no lo doy acertado, es que no lo doy acertado, mira que le disparo y no va, y no va, y no va, y bueno, llegar al momento que la acabes dando, pero... Uff. Pero hasta entonces que se puede llegar a pasar muy mal. Se puede llegar a pasar muy mal. Mira, ahí hemos acabado con él. Hemos acabado con él y por lo que veo poco nos queda ya de nuestro sufrimiento en este juego. Mira, una vida extra. Mira, que bien. Marcianos... Ah, mira, de dónde sacaba yo los 100 marcianos. Sí que son 100. No me acordaba que lo pone ahí. Marcianos puede destruir 100. Y ahora veis 95. Pues mira, no me acordaba que lo de la... Pero tú mira cómo disparan ahora. Pero tú mira cómo... Tú imagínate... Llegar a los 15 colores que os digo, si es que hay... Bueno, el negro no que lo ponga porque iba a ser de coña, que fueron los marcianos negros, iban a ser de coña porque iba a ser todo oscuro, o sea, no iba a ser distinto en el fondo, pero vamos, a lo mejor 14, 12 colores fácilmente los tienen. Imaginaos unas cuantas vueltas más a esto, o sea, esto puede ser demencial. Bueno, el juego ya es demencial de por sí. Ya a estas alturas ya es demencial, o sea, estoy aguantando más por suerte que por otra cosa. Bueno, a ver... Por suerte y porque sé que el que dispara es el que va adelante, repito. Entonces, como el que disparas es el que va adelante, y sé que es ese, pues también con eso puedo jugar. Pero este ya da igual. Este, como veis, que ya da igual. Morcenos para destruir cero. O sea, queda el jefecillo. Ahí va. Toma, pues algo. Otra vida. Y aquí sí que, pues ya no nos quedan vidas. Y aquí fenecemos. Bueno, como pone ahí 5 jugadores, pero evidentemente no a la vez, uno detrás de otro, como si ponen 50.000. O sea, ¿qué más da? ¿Qué más da con este tipo de juego a dobles y todo esto? Pues mira, ya está para esta tontería para tirar tantos. 2, bueno, vale, que haya 2 y... Perdón, 5. Mucha alternancia me parece a mí. Mejor que juegue uno, acabe su partido y luego venga el siguiente. Si total, tan más de 10 minutos no creo que se dure con ese nivel. Y si no, se empieza a jugar el nivel 3 y ya verás tú qué risa. En fin, que nos vamos al kiosco. Hasta ahora. Pues aquí estamos de nuevo. Y antes de nada, pues lo prometido. Aquí está el anuncio. Evidentemente, en la primera de las revistas, te digo, tenemos 2 del kiosco de Julián. Pues una es la MSX Club 36. Y aquí están los anuncios con los juegos. Y bueno, 900 pesetas. Lo tenemos por aquí, 900 pesetas este Matamarcianos, que eso es la mitad de, algo menos de la mitad de un juego, digamos, comercial en esta época, pero vamos, sigue siendo mucha pasta. 900 pesetas para este juego. El hard copy 2500. Espera, pero espera un momento, porque estos son 900 pesetas, pero ahora claro, vamos a ver, esto es diciembre del... Que te Matamarcianos otra vez, rellena el cupón para ver con cuál quieres que te está, con quieres que converte. Diciembre del 87. Diciembre del 87. Ya está aquí la bajada de precios. Y estos todavía estaban con las 900 pesetas. Ha agotado el 500, el único agotado. Si te salía ahí. Está 1900 pesetas. Pero cuidado que esto es diciembre del 87, si no me equivoco. Diciembre, el depósito legal del 87. La pantera, sí, las panteras rosas del 87. La pantera rosa es del... Ah, no, pero esto es el... Quieto, que esto no es el juego de la pantera rosa. Quieto. Que esto es un listado que le llamamos la Pantera Rosa, pero no es el Pink Panther. No es el Pink Panther. Vamos a ir un momento a la sección de juegos comentados. A ver. Está el Feud. Y Feud es el 87, efectivamente. O mucho me confunde. ¿Dónde están los juegos comentados? No hay. No se debe saltar. Ahí está la Pantera Rosa, que evidentemente no es... Bueno, está el Feud. Eso ya de primera, está el Feud, y el Feud no es del 86, es ya del 87, sino del 87, o sea, esta revista es de diciembre del 87 cuando llega la bajada de... Cuando llega la bajada de precios, si no me equivoco, fue diciembre del 87, Navidad es del 87, bajada de... Entonces, ya estamos en otro 875. Que le llamaban competencia desleal. En enero del 87, o sea, poco después llegó la bajada. Bueno, entonces de momento no estaban en... 29 de enero del 87. Del 87, 29 de enero, o sea que esto ya estaba la bajada de precios. Esto estaba ya... Fue 29 de enero del 87 la bajada de precios. A principios del 87. Bueno, me está quedando un kiosco espectacular, como estáis viendo. Vale. Bueno, seguramente... Perdón, ahora, ya estoy en el sitio. Si estamos hablando de que los juegos, digamos, normales ya nos costaban los 2.000 pesetas, sino que costaban 875 pesetas, o sea, si ya fue la bajada, evidentemente ya estamos en otro nivel, evidentemente. Evidentemente estamos en otro nivel. Y esto debería estar... Voy a ver un momento entonces la micromanía de enero del 87, que estará en la micromanía de enero del 87. Aquí está ya abierta. Tendría que haber por aquí... El anuncio se fue en enero del 87. A ver si vienen por aquí precios. No. Bueno, más bien estaría en la de febrero. Perdón. Febrero del 87. Ahí va. Para un tamaño más normal, porque es para los 100 mejores juegos. A ver, ¿dónde hay una lista de precios? Venga. Opa, había un anuncio de Derby. 1850. Es que a mí no me suena que fuera en enero del... Que fuera a principios del 87, sino que fuera a finales. Vamos a ver lo de marzo del 87. Es que lo quiero saber por eso, por poner en contexto esas 900 pesetas del... Esas 900 pesetas del Matamarcianos. Mira, aquí ya está. En marzo del 87 ya estaba dinámico en las 8.75. Vale. Correcto. En principios del 87, entonces. Vale. Vale, entonces... Y estamos aquí en finales del 87 y cuesta 900 pesetas. Es más caro. Es más caro que los juegos de cinta de esa época. Tócate las narices. Eso, pues sí que eran caros, ¿eh? Bueno, Matamarcianos, vamos ahora ya después de este, perdón, espero que no os haya parecido muy tedioso esto, pero vamos, creo que merecía la pena, porque además yo tenía la duda de si era principios o... Yo tenía metido en la cabeza que era finales del 87, pero ya veis que hay revista de marzo del 87 en la cual Dynamic ya estaba con el precio de 875 pesetas. Con lo cual ya había producido la bajada, con lo cual este juego es más caro que los juegos comerciales que salían nuevos en cinta. Y después ahora empieza el festival del humor encima. Este juego es una delicia para los amantes de los juegos masacre-marcianos, o para la gente que descarga su agresividad. Nuestra misión es muy simple: matar a toda la familia de marcianos. Hay muchas familias, cada una con un distinto color, y una familia se compone de 100 marcianitos y el cabeza de familia que aparece después de haber masacrado a sus hijos. Para poder combatir a los marcianos contamos con una veloz nave que tiene un potentísimo disparo y un escudo protector. Pero los alineados... Un escudo protector. Hay otro botón que sea el escudo protector. No me fastidies. Pero las alienígenas no se quedan esperando que les matemos, sino que al contrario nos dispararán a lo largo de todo el juego y con una incansabilidad excepcional. Unas lindas bombas que nos harán la vida imposible. Además irán acercando peligrosamente. Este juego es una delicia. A partir de aquí llevamos 5 palabras del artículo. Ya no vale ni va a tomar por culo. Es decir, ya esto está invalidado todo lo que ponga después. Y esto lo que es una, además es una compilación, es un reportaje sobre los juegos de Manhattan Transfer. Es decir, Manhattan Transfer hablando de los juegos de Manhattan Transfer. Como os decía, festival del humor y cuidado. Y estoy pisando el pie de mí, que a lo mejor os hago interferencias. Cuidado. Ah, sí. Nos puedo hacer algún ruido de clic, clic, clic. Ya disculpa si lo he hecho. MSX Extra 30. También de Manhattan Transfer. Cuidado. 900 pesetas. Ahí estamos. Tratamos hoy... Perdón, una de las últimas novedades de Manhattan Transfer, Matamarcianos. El juego consiste, como ya viene siendo habitual en la mayoría de juegos espaciales, en matar el máximo número de enemigos sin ser tocado por los proyectiles que estos disparan contra nosotros. Pese a que la idea del juego es poco, por no decir nada, original, el juego está... ¿Dónde está? Está estaba pensando, está correctamente realizado y resulta muy interesante por numerosos aspectos que lo hacen destacar. En primer lugar, el número de invasores es grande, 100 en cada fase del juego, y no podemos pasar a la fase siguiente hasta haber eliminado todos los invasores de la pantalla. Y por si acaso, ya sé que no es para tanto, pero voy a tener que poner un logo ahí a la derecha, porque está la chica, digamos, sin sujetador en el juego de Relays of Amsterdam. Y ya sé que no es para asustarse ni nada parecido, pero no vaya a ser, no vaya a ser, no vaya a ser. Y hombre, nadie se va a asustar por ver dos pechos, pero no vaya a ser que, oye, hay que seguir las normas de YouTube, vamos a taparlos. En fin, resulta muy interesante por numerosos aspectos que lo hacen destacar. En primer lugar, el número de invasores es grande, 100 en cada fase del juego. Eso, ay, es lo que estaba esperando yo, un juego con 100 marcianos. Y no podemos pasar de la fase siguiente hasta haber eliminado a todos los invasores de la pantalla. No vale con 99, no, los 100. El juego dispone de 3 niveles de dificultad, que es el mismo juego, solo que empieza más adelante. Y posibilidad de hasta 5 jugadores, la virgen, 5 jugadores, uno detrás de otro. Menuda fila indie que hacer para jugar a esto. Podemos decir que el juego es interesante, las narices, aunque tras haber adquirido un cierto dominio se hace algo monótono. ¡Ostras! Se hace algo monótono, no me digas. Esto es para disimular. 2. Podemos destacar como positivas en este juego las siguientes características. El control de la nave es muy rápido y obedece instantáneamente, lo cual da una agradable sensación de control sobre el juego. Maravilloso, sí. El disparo automático, eso es cierto, eso no lo he dicho, permite disparar ráfagas que eliminen de un solo golpe varios de nuestros agresores. Sí, hombre, sí. El juego es muy rápido y no permite una sola pérdida de atención. Oh. El nivel creciente de dificultad en el juego hace que sea prácticamente imposible llegar a las últimas fases. Para los amigos de los disparos a discreción, este juego puede llegar a tener una alta dosis de adicción. Esto es fase vuelta. Contras. Como aspectos negativos en el juego, podemos citar: los gráficos son monótonos y muy similares en todas las fases. No, no son similares, no son iguales, cambian el color. No en todas las fases se permite el uso del joystick. ¿Qué? Que no se permite el uso. Es que no juego con joystick, pero me parece de coña. Existen bugs en el programa que permiten pasar fácilmente a niveles superiores. Este defecto, que en muchas ocasiones incluido a propósito en los juegos, ya que resulta muy agradable descubrir un truco para pasar pantallas cuando está todo perdido. O sea, es esto como lo que te enseñaban ahí con... en las entrevistas de trabajo, que cuando te pedían un defecto, que tú digas un defecto que pudiera ser a la vez un pro. Es decir, defecto, soy demasiado meticuloso. Es decir, ¿me estás contando un defecto o un pro? O sea, le metes un defecto pero queriéndole meter una característica positiva. Esto es igual, te mete una contra pero que es un pro. Pues lo mismo. Vale, hasta aquí el Festival del Humor de estas dos. Ah, la volví a poner ahí. Espera. Bueno, pues ya lo dejo. Si lo dejo así quieto, no tengo que andarme dando el logo para arriba y para abajo. En fin. A alguno le va a parecer estúpido que ponga logo, pero ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? A mí no me cuesta tampoco mucho ponerlo y mira, por si acaso. Además, siempre queda bien un logo ahí del MSX por ahí, ¿no? Digo yo. Bueno, eso, lo que os decía, Festival del Humor, Manhattan Transfer. Hablando de juegos de Manhattan Transfer, vamos a ponerlos bien cuando son carroña. Ellos seguramente saben que es carroña, pero hay que venderlos. A ver si vienen otros peces. Bueno, así dejo TNT, Chopper 4000, pero es un disquete. Y ahí hay más juegos y paso de seguir para abajo, TNT. Pero vamos a hacer un salto así. Epa. Bueno, no hay más juegos comentados aquí. ¡Ay! Ah, venga, poner más logos. Bueno, pues ala, ya lo dejo ahí. Espero que os haya resultado entretenido. A mí me queda un poco de trabajo aquí con la edición. Yo me despido. Hasta otra. Tontería poner los logos, pero oye.